Bueno, con las historias. Había un joven que le decían el ratón. ¿Por qué le decían el ratón? Porque ese muchacho vivía de la calle. Él andaba robando lo que se encontrara. Él andaba robando lo que se le pusiera en el camino. Le decían el ratón porque se robaba mandado de las tiendas. Amarraba a las dependientas porque les caía y les quitaba todo el dinero. Era un ratón que creció como si fuera un delincuente. Y nadie se daba cuenta de dónde era ese ratón. Ese ratón vivía alejado de una ciudad. Él tenía un caballo que le decían el caballo bronco. Y se iba por todas las noches y lo amarraba a la orilla del pueblo, lo amarraba en un árbol. Y él bajaba hasta dentro del pueblo. Iba en busca de, pues, de robo, de dinero, porque él quería mucho dinero. Allá donde él vivía tenía cántaros de dinero. ¿A poco sí? Él vivía de eso. Llegaba y amarraba a la gente, la amarraba con cadenas para poder robar las tiendas. Entonces nadie lo miraba, como que dormían la gente, la dormían para poder andar robando. Le decían el ratón porque bajaba a las calles, se metía a las camionetas, les robaba lo que tenían adentro. O se robaba las camionetas y los carros. Ya tenía un montón en su ranchillo. Ya la gente estaba asustada porque decían que uno que andaba, que le dicen el ratón. ¿Y cómo es ese ratón? ¿Qué carga o qué? ¿Anda armado? Pues en todos los ratones, los policías que les decían los ratones, pararon las orejas. Vamos a buscar ese ratón, porque ya está acabando con la ciudad de puro robo. ¿Cómo así? Pues que sí. Pues vámonos. Y entonces el ratón se dio cuenta que lo andaban buscando la policía y no hallaba dónde meterse. Se metió a un hoyo de una casa y allí estaba viviendo el ratón de un hoyo. ¿Cómo que tan chiquillo iba a robar? Sí, pero dicen que se hacía grandote, que tenía el poder del diablo. Dios santo, ¿y cómo? ¿Y ahora dónde lo buscamos si se convirtió en un ratón? ¿Dónde lo buscamos? Pues vamos a desagotar la ciudad para nosotros agarrar ese ratón. No, estuvieron allá agarre y agarre ratones y ni uno era, ni uno. Ya tenían un montón a la presidencia de ratones. Pero ¿cómo así? Sí, lo estaban investigando a ver si había robado él. O cada ratón era un ladrón. Pero ¿cómo así? Ay, sí, no, el ratoncillo estaba bien tranquilo. Fue y se metió un hoyo y hizo otro muy hondo, muy hondo, muy hondo. Hasta que se metió mucho, muy lejos. Llegó hasta un mar y allá se escondió ese ingrato ratón. Dijo, ¿y ahora aquí qué voy a comer? Dijo el ratón, no hay nada. No, pues se asomó para todos los lados. Y miró una huerta y no, dijo, pues aquí hay que comer, allí tienen maíz, allí me voy. Y fue a comerse el maicito, las mazorcas de una huerta y pues nadie se daba cuenta porque allá los dueños de la huerta, pues la tenían abandonada y él allí llenó, se hizo viejito el ratón y nunca fue encontrado. Pero era muy rico y dijo, ay, dejé todo. Todo mi dinero. Dejé todo lo que tenía de carros, camionetas y se convirtió de vuelta en un muchacho y dijo, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy por acá en un mar? Ah, dijo, ya me acordé, pues si me volví ratón. Entonces allá dejé mis cosas y ahora como le hago, me llegan a agarrar, ya no regreso. Y el ratón ya no regresó, él se quedó en una orilla de un mar. Y fue y se fue lejos, ya nomás hablaba con sus papás, que él andaba muy lejos trabajando. Y él llegaría el día que fuera a ver a sus papás y los iba a sacar de ese pueblo.
Bueno, pues ya se llegó el día de que llegó con sus papás, dijo, pero vámonos rápido, padre. Ahí tengo mi carro que hice, ahí tengo camionetas, vámonos. ¿Por qué nos vamos, hijo? No, porque yo no puedo estar aquí, ¿no ves que anduve de ladrón, anduve robando? Y pues me vayan a agarrar preso, ¿nos vamos o no nos vamos? No, pues está bien. Ya le siguieron el juego los papás, ya iban todos trepados. Y ya se fueron a la orilla del mar a trabajar, a agarrar que comer, mucha carne de pescado y los mariscos. Bueno, por este día Rosita de Castilla les entrega esta historia.